Okay, and we're live, we just don't have audio. So 2 minute warning, you guys can line up right here. Is this plugged in? Yes, it should be. Oh, we don't get anything, do we? It's plugged in here. Señor, welcome back. You have a camera here. You have a wide camera here. And then what I do is I can go close on you at the altar, or I can go close on readers or homily. Where are you going to do your homily? Yes. Joe? Donde? Joe? This doesn't have light. What do we want to do? It means I don't see. That's convenient. I mean, is it because you're not on the camera? Do you have power on everything else? Is anything else powered from that cable? No. Is that cable issue? Put something else. Let's see if it's a. Happy Mother's Day, Yolanda. Happy Mother's Day to all of you. Could you be mothers too? You got it? Actually, wait a Yes. I just received from the EK and the pastoral team, the catechist. Yes. A video that can be shown at the end if you can. I cannot do it like on the fly. I'd have to prepare for it. Okay. But I mean, I'd like to. I wish I knew ahead of time. That's okay. I'll just have announce that they can watch it. Okay. Later. What if it's because so usually it's because I have a blank screen. Maybe it's getting power, but it's not, you know, because it donde está una mujer, está lo más hermoso sobre la faz de la tierra. Pero donde está una madre, está Dios. Feliz quinto domingo de Pascua y feliz Día de la Madre. Una rosa para ustedes madres en su día y una más para las madres ausentes y para nuestra madre la Virgen María. Celebremos todos juntos este Día del Señor. Pero antes vamos a invocar la paz a través de la oración de San Francisco de Asís. A una sola voz decimos todos así. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría.
donde haya tinieblas que lleve yo la luz. Oh Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado y muriendo que se resucita a la vida eterna. Amén. Canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas y todos los pueblos han presenciado su victoria. Aleluya. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días. Vamos a encomendar especialmente en este Día de las Madres a las mamás de nuestra parroquia, no solo a las que están vivas, sino también a todas las mamás que nos acompañan también desde el cielo en este día. Y por eso, recordando la misericordia de Dios, reconocemos nuestros pecados y celebramos esta Eucaristía por la salud del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, antes de celebrar esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Padre misericordioso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos,
gracias por tu gloria, gloria al Señor. Hombres que ama Él, tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esperamos de ti, como
como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Como lo esperamos de ti. Aclamen al Señor, justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sion una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ellos los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para los que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en mí, crean también en mí. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Hace ya muchos años, acompañé en tiempo de vacaciones a un paseo a la familia de uno de mis hermanos. Cuando salíamos en el carro, después de terminar el ale de la casa, la mamá, por en son de broma, preguntó: ¿y ahora qué? ¿Ahora hacia la izquierda o hacia la derecha? Y el niño menor contestó: pues yo no, ni sepa dónde vamos, ¿cómo voy a saber para qué lado?
El niño estaba seguro de que sus padres los llevarían a un lugar tranquilo, donde también con seguridad pudieran instalarse y disfrutar todos del paisaje. En el Evangelio de hoy, Tomás, igual que el niño menor, hizo una pregunta semejante después de que Jesús habló a sus discípulos sobre irse a prepararles un lugar en donde lo acompañarían para siempre. Pronto Jesús sería crucificado. Él los estaba preparando para ese momento traumático que iban a experimentar. Y estas son una de sus últimas palabras antes de morir. Tomás, como los demás discípulos, estaba desconcertado. Se fiaba de las palabras de Jesús: no permitan que su corazón se rompa, confíen en Dios y también en mí. Pero en realidad ninguno entendía lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús trae a sus discípulos a la relación fundamental de la confianza y les asegura que no los está abandonando. Su destino final de volver al Padre es el mismo para ellos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y Él va a prepararnos un lugar para que podamos estar en una relación íntima con Él y con el Padre. El Evangelio de hoy nos recuerda cómo debemos fiarnos de los planes de Dios. Él tiene un destino, un plan para cada uno de nosotros, aunque no conozcamos los detalles. Tenemos preparada una mansión eterna. Las palabras de Jesús a sus discípulos: no dejen que su corazón se perturbe. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. La debemos llevar con nosotros en nuestra vida mortal. Igual que los discípulos, podemos sentir confusión, desánimo y frustración cuando parece que nuestras peticiones no son escuchadas. ¿Qué niño no ha sentido lo mismo en sus peticiones con respecto a sus padres o maestros? O también en este tiempo de confinamiento, muchos se preguntan si sin respuesta sobre por qué no han recibido la ayuda económica. Sin embargo, en la mayoría de estas experiencias no se pierde totalmente la confianza. Debemos confiar en que Jesucristo está con nosotros en los momentos más difíciles de la vida. Enfoquémonos en las cosas buenas que tenemos. Quizás tenemos que pensar de nuevo en la admirable acción de Dios en la naturaleza para cuidarla, en la vida para respetarla, en las bendiciones manifestadas en nuestra salud, relaciones y convivencia pacífica. Puesto que Jesús es el camino, la verdad y la vida, está presente allí en donde la vida es afirmada y apreciada.
y en donde la verdad y amor reinan. Vivimos con la ausencia física de Jesucristo y no podemos ver a Dios. Pero a la luz de la promesa de Cristo a sus discípulos, podemos sentir a Dios con nosotros y no tener miedo. En donde haya sanación, reconciliación, acción que da vida, allí está Dios. En la acción viva de la iglesia está Jesucristo presente. San Pedro en la segunda lectura explica cómo los seguidores de Jesucristo estamos llamados a ser piedras vivas del edificio de la iglesia. Presenta a Jesucristo como la piedra angular escogida por Dios, preciosa ante sus ojos. Nuestra actividad como comunidad de la iglesia muestra concretamente la conexión espiritual, el lazo que nos une como fuente extraordinaria de nuestra manera de vivir. Es precisamente desde nuestra comunidad, al igual que los primeros discípulos en los Hechos de los Apóstoles, como mostramos nuestra obediencia a la fe por medio del Espíritu Santo. A cada uno Dios nos ha dado nuestros dones. Jesucristo nos pide ponerlos a su servicio. Estamos llamados a ser no solo piedras vivas, sino sacerdocio real para proclamar las alabanzas de Dios, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su amor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, los primeros diáconos dieron testimonio de servicio a la comunidad de creyentes. Participemos también nosotros en el servicio mutuo y oremos con fervor. Por los que fueron bautizados este año y todos los bautizados del mundo, para que la gloria de Cristo resucitado sea siempre nuestro gozo,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los líderes y ciudadanos de países poderosos, para que su compromiso de paz y justicia inspire a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres, las mujeres que no pueden concebir y las mujeres que han perdido hijos, para que reciban la gracia para disfrutar de sus bendiciones y cargar su cruz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta comunidad de creyentes, para que nosotros mostremos el amor de Dios en nuestras obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros enfermos o inválidos, Marilú Ojeda, Erasmo Pocasangre, Héctor Fuentes, George Balm, Raúl Guevara, Miguel Mercado, Aisea Aviña, María Patricia Ramírez, los recién fallecidos, Anita Agatep, Elaine Wills, y por las intenciones en la caja de peticiones, roguemos al Señor. Por también la Santísima Virgen María y nuestro hermano Carlos Rubalcaba. En silencio recordemos nuestras peticiones personales. Oremos. Roguemos, Dios de amor y misericordia, te damos gracias por el don de la fe. Escucha las súplicas que elevamos hacia ti por todos los necesitados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por favor, preparen su ofrenda y recitemos la oración de la generosidad de San Ignacio de Loyola. Señor, enséñame a ser generoso. Enséñame a servirte como tú lo mereces. A dar sin fijarme en lo que cueste. A luchar sin preocuparme de las heridas. A esforzarme sin buscar descanso. A trabajar sin buscar recompensa. Seguro de saber que hago tu voluntad. Amén. Piedras vivas, templo del Señor, miembro de su cuerpo, iglesia en construcción, pueblo reunido, viña de elección. Testigos de su amor, celebremos todos juntos este día del Señor, el día de la alegría y de la resurrección. Piedras vivas, templo del Señor, miembro de su cuerpo, iglesia en construcción, pueblo reunido, viña de elección. Testigos de su amor, renacidos del bautismo, fuente de la salvación, incorporados a Cristo, somos
somos la iglesia de Dios. Somos piedras vivas, templo del Señor, miembro de su cuerpo, iglesia y construcción, pueblo reunido, viña de elección, pueblo reconciliado, testigos de su amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el de nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido la verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdocio, sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres y mujeres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidándonos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de tu iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se congreguen plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres y mujeres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate también de tus hermanos, de nuestros hermanos y hermanas, encomendemos acá a nuestros seres queridos difuntos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Ignacio, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos con alegría: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz. Que cada uno en su casa salude
por lo menos virtualmente, con una inclinación deseándole la paz de Cristo a los demás. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Vamos a rezar al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que por tu muerte esté la vida del mundo, preste tu sacramento, cuerpo y sangre, que seamos siempre fieles a tus mandamientos y no permitas que jamás nos separemos de ti. Tomaré el pan del cielo, invocaré el nombre del Señor. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Acuden los hijos sin temor,
venimos, Madre, a verte, a darte nuestro amor, siguiendo tu camino, hallamos a Jesús. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Entre nosotros, Madre, todo lo hiciste tú. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en su regazo, tu protección. Ponen entre tus manos cual rosa ardiente en tu corazón. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Lleno de confianza, acudo, Madre, a ti, pues sé que en mis peligros velando estás por mí, cual hijo que te ama. Procuraré vivir y en tu regazo, Madre, quisiera yo morir. Y en tu regazo, Madre, quisiera yo morir. Madre, tus hijos vienen cantando alegres una canción, buscando en tu sonrisa, en tu regazo, tu protección. Ponen entre tus manos cual rosa ardiente en tu corazón. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, oremos por un rápido final de la pandemia de coronavirus que aflige a nuestro mundo. Que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Misericordioso, fuente de toda vida, salud y curación, mira con compasión a nuestro mundo abatido por la enfermedad. Protégenos en medio de los graves desafíos que nos asaltan y en tu providencia paterna otorga recuperación a los afligidos, fuerza a quienes los cuidan y éxito a quienes trabajan para erradicar este flagelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo primogénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, por la fe que han resucitado en el bautismo, merezcan
por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado esta celebración. Que el Señor los acompañe y esté con ustedes. Demos gracias al Señor. Vayamos en paz para servir a Dios y a los demás. Bendito sea por siempre Jesús. Vamos a hacer unos anuncios breves antes. Día de las Madres les desea el equipo pastoral. Horarios y enlaces están en nuestro sitio web de la parroquia, incluyendo las siguientes invitaciones. Por favor, vean el video en YouTube, Watch Blessed Sacrament, y mira cuánto te amamos, que es un especial que tenemos para las madrecitas el día de hoy en YouTube, y también vean nuestro website. El próximo domingo 17 de mayo, nuestras misas serán en agradecimiento a los profesionales médicos, la policía, los bomberos y del Departamento de Los Ángeles, que prestan sus servicios en Hollywood en la batalla contra esta pandemia. Transmisión en vivo, misa los viernes a las 7:30 p.m., adoración eucarística los miércoles a las 6 p.m. y el Santo Rosario a las 9 p.m. y misa diaria en inglés al mediodía. También tenemos hora santa con el Padre Ike Udo en preparación de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés los domingos a las 4 de la tarde. La información la pueden encontrar en Facebook Blessed Hollywood. También no se olviden de ver nuestro especial de las madres. Censo, por favor, regístrense para el censo. Sus recursos y servicios dependerán de ello. Gracias. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios.